Buenos días. A ver, vamos a poner esto por aquí. Voy a poner mi móvil line que está por aquí. Vamos a comprobar que se escucha todo adecuadamente, que estoy solita y no tengo soporte de fondo. Un momentito, por favor. Vamos a ver qué tal. Que debería escucharse bien. Vale, en principio se me escucha. Vale. Bien, pues volvemos al campus, a Two Point Campus. En el último directito que hicimos, terminamos el campus de médicos. Vamos a ir hacia el volcán. Me quedan estos dos por completar. O sea, he intentado hacerlos fuera de cámara. He estado intentando hacerlos fuera de cámara. Es lo que quería decir antes. Pero se me está complicando bastante la existencia. Principalmente en este, porque soy incapaz de que. O sea, me está costando Dios y ayuda. Pero bueno, a ver si sigo intentándolo y consigo los dos tics. Este es el que nos toca, el del volcán activo. Así que espero que no me caiga una erupción encima. Vale, a ver qué tal se nos da. Necesito mirar. Vale. Que yo creo que se está escuchando. You heard me correctly. That's molten rock, the active volcano. What does one prescribe for an eruption? Leeches? It certainly feels right. Still, won't it be a shame when the whole thing bursts into flames? Vale, se escucha el jueguecito bastante bien. Perfecto. Te damos la bienvenida a Roca Fundida, que destaca por su enorme volcán, su calor insoportable y los restos chamuscados de un hospital. El viejo edificio ardió en llamas un lunes que amaneció un poco fogoso y desde entonces los enfermos dependen de las visitas esporádicas de Vitality Johnson y del repentino y floreciente sistema sanitario pirata. Instálate en la isla, mantén un ojo atento al volcán e intenta no pensar en lo que ocurre al viejo hospital, ¿vale? Venga, lo intentamos. Vamos allá. A ver, me voy a poner así. Vale. Entiendo que lo primero que tenemos que hacer, aprovechando que estás aquí y es demasiado tarde para que te vayas, debes saber que Roca Fundida es el hogar de una misteriosa presencia. Algunos dicen que es el viento y otros que es el volcán. Sea lo que sea, te aseguro que puede ser un mal bicho. Nunca le gustó el viejo hospital y mira cómo acabó. O mejor, no mires. Limítate a ser un buen huésped mientras construyes unas instalaciones médicas menos tostadas. Vale. Vale, ¿me puedo cargar esto? Bueno, de momento no me lo voy a cargar porque no tengo suficiente dinero. Vamos a cargarnos todo esto porque no tiene mucho sentido. Vale. Construir. Vale, una residencia pequeñita vamos a construir aquí. A ver, una por aquí. No, quiero más armarios. Quiero. Coño. Un par de armarios por lo menos o tres. Y ahora unas camitas así. No. Marroncitas que peguen con él. Vale. Yo creo que con seis camas de momento vamos que chutamos. Les pongo aquí un búho para que se entretengan. Un poco de decoración. Un percherito por aquí. Y un par de cartelitos, yo creo. Ay, espera. Hablando de todo un poco. El aire acondicionado. Que creo que nos va a hacer falta. Voy a mirar temperatura. Vale. Mejor. A ver un segundo porque a mi página de streaming le ha dado un poco la. Ay, le ha dado un poquito un aire y se ha quedado un poco tonta. Vale, aquí vamos a construir un baño. Puertita y aseos.
Y aquí uno de estos. Y a ver dónde meto yo el aire acondicionado, que esta es otra. Pues aquí voy a meter. Perfecto. Vale. A ver, vamos a quitarlo de la temperatura y vamos a construir una sala de personal. Me hará falta. Así pequeñita, tampoco mucho. Con un sofacito. Otro por aquí. Metemos aquí una alfombrita y una lamparita aquí. Y una tele ahí. Una mesa para que coman un poquito. Y voy a meter el coso este de del casillero. Que lo podía poner ahí. Y vamos a poner no, un cuadro, no. Un aire acondicionado. Que me hará falta. Pero a mayores voy a meter un cuadrito. Pues aquí, por ejemplo. Y no, este es muy grande. Y este que va por aquí. Perfecto. Ahora necesito una sala de inyecciones y una clínica de cabecera. Vale. Imagino que estas estarán al fondo. Vale. Sala de inyecciones 3x3. 4x3. Perfecto. Luego, si hace falta, movemos un poquitín esa puerta y ya está. A ver. Es que quiero. Ahí, gracias. Quería alejarme y no sabía cómo. Vale. Mira, un montón de cositas por aquí que me van a hacer falta, seguro. Así que las vamos poniendo ya. Ahí. Y la jeringuilla está aquí. Vale, tenemos ya aire acondicionado. Necesitamos decoraciones. Perfecto. Un par de cuadritos por ahí. Un par de cuadritos por acá. Y un first aid aquí. Estamos. Y ahora una clínica de cabecera. Que la clínica de cabecera es la de las bombillitas. Esta de aquí. Pues mira, de 3x4. ¡Ay, qué susto! Vale, esto por aquí. Esto creo que lo tengo todo desbloqueado, la verdad. Vale, este va aquí. Porque como ya la tuve en el otro hospital, creo que ya está todo desbloqueado. Y este cartel. El aire acondicionado tenemos que poner también, que va a ir aquí. Vale. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Me falta un algo, me falta esto. Espero que entre aquí. Perfecto. Listos. Vale, diría que de momento tienes un 10 como residente. Sigue así, puede que el volcán no te asista. Vale. Ah. Buenos días. Vale. Vale. No sé si construir algo más. Buenos días, Ingerancito. No sé si construir algo más o poner. Mira, vamos a poner. Vamos a poner algunas cositas por aquí. Mira, han vuelto ya las han arreglado. Todas las maquinitas. Porque antes estaban solo las básicas, pero se ve que lo han arreglado. Vale, vamos a poner un par de banquitos. Mira, un banquito como por aquí. Otro como por aquí. Ay, no tengo duchas, por cierto. Estaría bien tener duchas. Me pica un oído. Se me olvidó tapar las torrijas. Ya me di cuenta cuando fui a desayunar, la verdad. Te parecerá bonito. Alfombra bacteriana. Bueno, me descojono.
¿Puedo poner una alfombra? Yo creo que sí, ¿no? En cada chisme de estos. Ahí. Vale, vamos a hacer unas duchas para mejorar un poco la higiene. Sala de duchas. La voy a hacer aquí. Hala. Ponemos aquí esto. Ponemos aquí un lavabito. Y a ver si me entra el aire acondicionado ahí con un poco de suerte, que yo creo que sí. Perfecto. Y ahora, si ponemos aquí una ventana. Y ahí hay una. Pero, escúchame. Esto tendría que haber sido. Vaya. Esto tendría que haber sido un aseo. No sé por qué es una sala de duchas. Porque esto era un aseo. La puerta. Ahora sí. Dice, ahora sí. Pues mira, mejoramos esto. Ponemos el aire acondicionado este pequeñito aquí. Y ponemos el lavabo. Aquí. Ahora sí. Vale, ahora vamos a contratar. Un médico. Gordo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, gordo? Voy, ya te subo, espera un segundo. Que me está. Y este. Ven aquí, anda. ¿Dónde vas? Ah, pues estás tumbado, pues no vengas. Ah, vale. Perfecto. Pues de momento creo que lo voy a dejar así. Vamos a mejorar la de enfermería. Y vamos a empezar el curso. Lo que pasa es que me falta la biblioteca, también os digo. Mira, voy a hacer una biblioteca pequeñita aquí. Un momento. Biblioteca. Uy, coño. Que me llevo a la ventana. Biblioteca. Pero vamos a ver. Pero, uf, sí, cancela. Hay veces que le dan unas parraques más tontos. Biblioteca. Vale, vamos a poner aquí esto. Necesito poner aquí esto. Vamos a poner uno de estos y un par de estos. Uno de estos y el amarillo. Y uno de estos. Y no sé si tengo. Necesito las. A ver. Radio de humanidades no. Vale, librería de clínica de cabecera. Y. Bueno, de momento creo que con esa voy que chuto. Perfecto. Esto lo vamos a mover para aquí. Y esto lo vamos a mover para aquí. Perfecto. Y ahora, cogemos algunos objetillos. Por ejemplo, esto. Me encanta poner desinfectante de esto en realidad. Porque me parece que lo deja todo mucho más higiénico para cuando tenemos las inspecciones estas del inspector de sanidad. Voy a poner papeleras por todos los lados porque son unos guarrotes. Vale, y otra por aquí y otra por aquí. Vale, vamos a poner otra maquinita aquí. Algo para que se entretengan, creo que voy a poner también. Una estantería. Perfecto. Y ahora necesitamos decoración. Mira. Una estantería aquí. Que por cierto, hablando de decoraciones, lo primero que tengo que hacer es quitar el calor. Porque se me van a morir del calor. Vale. Una por aquí. Otra por aquí. Vamos a poner por aquí. Vale, y aquí con una pequeñita yo creo que ya. Vale, me pica la nariz. Ay. Vale, el calor está. Ahora vamos a poner el de verdecito, porque necesitamos bastante verdecito. Entonces vamos a meter alguna decoracioncita. Como por aquí.
Mira, las taquillitas, la verdad es que no dan decoración, que quedan súper bien. Vamos a poner aquí algún cuadrito. Ah, lo de primeros auxilios, correcto. No sé dónde ponerlo en realidad. Aquí mismo. Vale. Y ahora vamos a poner cuadritos de estos castañosos. Que la verdad es que en mi universidad había estos cuadritos por todos los lados, ¿eh? Sinceramente. Tenías pósters para pa exportar. Vale, voy a coger, no sé dónde tengo las plantas, aquí arriba. Voy a coger un par de plantas y las voy a poner como por aquí. Aquí a ambos lados de la entrada, otra. Vale. Aquí más que esto, prefiero poner un par de asientitos de estos y entre los asientos poner una planta. Mierda, están mal puestos. Ahora sí. Vale. Aquí la verdad es que es muy fácil. Porque se puede poner un póster detrás de aquí. Y ya está. Y apostaría a que los chismes estos no tienen. Correcto. Ya está. Vale, ahora necesito poner en la biblioteca alguna porque está esto más vacío que. Ahí. Perfecto. Y ponemos aquí otro cuadrito. Y ahora me voy a editar los baños. Editar. Necesito los cuadros. La verdad es que estaría muy bien que metieran algún cuadro más para los baños, macho. Te voy a poner aquí. Como no se ven, los voy a poner aquí detrás. Y ahora venimos aquí y hacemos tres cuartos de lo mismo. Que bueno, estos sí se ven, así que podemos poner algunos distintos y ya está. Otro aquí. Y otro aquí. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Lo que voy a hacer es en la parte de fuera poner. Ah, no me dejas. No me dejas poner nada por fuera. Pues nada. Empezamos el. Tengo ganas de frontera años. Pues esta noche. Esta nochecita podemos. Voy a contratar un auxiliar para la biblioteca. Hala. Pues empezamos. Necesitas la bendición de la isla para poder expandir el campus. Selecciona una parcela que aún no tengas para ver su objetivo. Vale. 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 Vale, vamos a hacer. O sea, voy a coger esto nada porque no tengo marketing. Vale. Fue una gran idea hablarlo con la isla y intentar adquirir nuevas tierras. Preguntar nunca está de más, sobre todo cuando hay magma de por medio. El explorador que descubrió Roca Fundida construyó un retrete sin la bendición de la isla y el suelo se abrió bajo sus pies, madre mía. Cuenta la leyenda que todavía está cayendo por él. Aprendamos de sus errores y repasemos nuestros planes para ampliar el campus. En Roca Fundida encontrarás la bendición de la isla, necesitarás la bendición de la isla para expandirte de forma segura. Completa objetivos de parcela para honrar a la isla y expandirte en paz. Para empezar a desbloquear parcelas, selecciona una que aún no tengas, pulsa comenzar objetivo. Los objetivos de parcela activos se mostrarán junto con los objetivos del nivel. Los objetivos de parcela se pueden cancelar y reiniciar en cualquier momento. Vale. Pues ala, tenemos tres objetivos de parcela. Tienen mucha personalidad. La isla tiene algunas exigencias. Completa la prueba para caerle en gracia y evitar su ardiente ira. Vale. Vamos a acelerar un poquito. Contrata un bedel en cualificación de lucha contra el fuego. Vale, contratamos un bedel.
Vale, lo ves, el volcán no es en absoluto irracional, al menos no siempre. Como has hecho lo que te pidió, ha encendido los manantiales volcánicos, sabía que le gustabas. Aparte de oler de maravilla, las aguas termales están llenas de vitaminas y harán que el campus sea un lugar más saludable. Yo hacía días que no me sentía tan bien. Vale. Recibirás pruebas de la isla de una antigua fuerza que controla la climatología. No, no soy yo. Completa estas pruebas para complacer a la isla y recibir una inyección de vida de los manantiales volcánicos. Vale. Perfecto. Hemos ganado dinero el primer mes, así que guay. No está muerto uno. Por cierto, igual convendría que contratar a un bedel con esta cosa. Porque no se me queden. Mira, si antes lo digo. Uno de los pacientes no ha superado el tratamiento y se ha convertido en un fantasma. Cuando me ocurre algo así en plena naturaleza, me alejo y en paz. Por desgracia, tú debes quedarte con los pacientes que no has sido capaz de curar. Los bedeles codificados en captura de fantasmas pueden capturar fantasmas sin pedir que paguen por el campus. Vale, eso ya contaba con ello. Por eso he contratado uno. Media de felicidad de los estudiantes. Uy, Dios mío. ¿Y cómo aumento la felicidad yo de estos señores? Vale, un momento. Necesito construir una sala de ocio. Rápidamente. Vale, no pasa nada. Está un poco en el puto medio, soy consciente de ello, pero necesito. Vale, esto lo movemos para aquí. Y vamos a organizar una fiesta en la sala de ocio. Organizar evento. A ver. Ay, Dios mío. A ver si hay suerte. Ay, por favor. Que no tengo ni puñetera idea de qué me va a pasar si no lo hago. Vale, 73, 74, 73. Ay, Dios mío, 72. Nah. Estoy sufriendo, ¿eh? Nada, ni de coña llego. Ay, coño, que aquí hace calor. Vale, algo me dice que no funciona. Vale, ya sé lo que pasa si no cumplo tus exigencias, señores. En cierto sentido, los hospitales son más seguros en Two Point County, pero en otro sentido más literal, son caóticas fábricas de gérmenes que esconden algún peligro en cada esquina. Sin embargo, no hay peligro más peligroso que el fuego, capaz de arrasar ciudades y asar patatas por igual. Es el amigo borde de la humanidad. Las máquinas de tratamiento saldrán ardiendo si el nivel de mantenimiento es insuficiente. Solo los bedeles cualificados en lucha contra el fuego pueden apagar incendios. Forma a los bedeles en lucha contra el fuego y mantén las máquinas de tratamiento en buen estado para evitar que tu valioso equipo médico sea destruido. Vale. Vale, bueno, no pasa nada. Viendo esto, voy a cambiar. Espera, vamos a cambiar esto un poco. ¿Tenemos algo aquí? Sí. Voy a cambiar esto de lado. A ver. Cambiamos esto de lado de manera que hacemos así. Cogemos esto y lo ponemos aquí. Sí. Ahora cogemos esto, lo ponemos aquí. O sea, lo mismo que antes, pero en otra distribución. Perfecto. Y esta papelera la ponemos aquí. Ya estaría. A ver, ¿qué queréis? ¿Quiere el objeto? Grandes farmacéuticas. Pues aquí mismo. Vale. Hemos ganado 7.000 este mes. Vale. ¿Esto lo puedo mejorar? No. Esto igual sí.
Ah, es que necesito. Vale. Bueno, es que tengo ya 400 bedeles, o sea. Voy a coger el de mantenimiento. O sea, voy a coger otro de mantenimiento. Uy, no sé qué acabo de completar, pero lo he completado. Vale. I used to love taking the train, the steam, the crisp sandwiches, watching people's luggage fall. Those were the days. Sadly, I now find the experience of using our county's rail services is missing one rather than the mira, este sí. I find that everyone que claro, encima me dan las parcelas como le sale allá de la gaita, claro. Now, I have no interest in talking to anyone, but what I did like was ignoring people. Madre mía, qué cantidad de parcelas. Vale, necesitamos ir haciendo cositas, si no estoy un poco jorobada. Quiero un banco del amor, vale, ¿y dónde te lo pongo? Ah, bueno, aquí fuera. Se me ha muerto. Ah, los primeros y salir los primeros auxilios. Carga los cañones, vale, o sea, aquí vienen los piratillas. Ay, Dios mío. Ah, bueno, cuenta, cura uno de dos, vale. De momento solo vienen dos, vale. ¿Qué parcela me ha dado esta señora, por cierto? Salud. ¿Qué parcela me ha dado esta señora? Es que pone, recibe 9 parcelas de roca fundida. No sé si son parcelas o bendiciones por completar misiones, porque de esas sí que llevo 2. Salud. ¡Coño! ¡Qué susto! Vete a cagar. También te digo que no me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. Necesito. Necesito más parcelas, tío. Trata 150 pacientes. Bueno, de momento vamos a aguantar un poco. Ja, 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 ja. Se descojona de mí. Le parecerá bonito. Es que. Enviarle a casa, sí. No me gusta nada el. Sube de nivel a 3 estudiantes, vale. Eso puede ser fácil. Solo hay que hacerlo. Nivel 2, vale. Se necesita librería de inyecciones. Vale, a ver dónde la pongo. Que esta es otra. Vale, ya está. Es que es todo súper pequeñito. Una rosaleda. No, esto no te lo voy a poner de momento. No tengo sitio. Se necesita descartar. Es que no me entra. No me entra. Vale, tengo 25 días para que suban de nivel. Perfecto. Uf, vale. Perfecto. Vale, tú te vas a ir a casa. O sea, sí. Es que ni entres. Ni entres porque no merece la pena. A ver, es que la otra opción que tengo. Espera. Necesito nivel 6 del campus. Vale, me queda poquito realmente. Así que me voy a esperar un poco. A ver si, porque yo creo que por aquí podemos construir. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, construir. Espera. Edificio del campus. ¿Ves? Por aquí se puede construir. Entonces lo que voy a hacer es cargarme este campus y volverlo a hacer. Diréis, ¿de cero? De cero. Lo único que quiero ver es si entre medias podemos desbloquear esto. Descartar. No quiero una sala de ingresos, tío. Que te vayas a tu puta casa. A casa. Sí. Es que no me entra. O sea, no tengo forma de... de meterla en ningún sitio. Vale. Vale. Vale, tú te vas para casa. Sí. Directo para casa. Quiero el objeto trompeta del amor. Este es fácil, mira, este te lo puedo poner sin problema. Descartar. Es que todos los que vengan para la sala de ingresos...
Bueno, parece que los auténticos falsos médicos somos nosotros. Nos quedaremos con tus pacientes y tu dinero. ¿A pagar o...? Vale. Invasión de sanidad pirata. Creo que tenemos a uno contratado con seguridad. Sí. A ver, señor, usted se va a ir a casa. A casa, sí. Oh, no. Madre mía, qué cantidad de... Es que necesito más parcelas. Necesito más parcelas, pero vamos. Como el comer. Mira, les voy a poner aquí unos banquitos. Para que se hagan amigos, por lo menos. Ahora, que se sienten ahí un poco, por lo menos. Mejor. Es que estaría bien tener dos salas de inyecciones. Pero claro. Si necesitas sala de ingresos, de momento no. Voy a esperar el año que viene. A ver, tú para casa. Para casa. Me está empezando a recordar esto al... al Two Point Hospital. Porque... me estoy empezando a agobiar un poquito. Como en el Two Point Hospital. Porque al principio todo es maravilloso, hasta que empiezan a llegar pacientes y no eres capaz de tratarlos a todos. Entonces ya esto es el descojone. No quiero una sala de ingresos. I was recently stolen back to the days of my youth. Yes, after inadvertent... Vale, y estos son los de... Uf, estoy jodidísimo. Vale, a ver, espérate. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Vamos a editar este edificio. Es que necesito una puta sala de ingresos ya. Pero ya la necesito. Entonces, vamos a hacer así. Sí. Esto. Ah, bueno, espérate, joder, claro que está. Está construyéndose esta mierda. Date prisa, anda. Vale, a ver, movemos esto. Lo movemos para aquí. Y movemos esto. Aquí. Sí. Y ahora cogemos esto y hacemos una sala de ingresos. Vale, vamos para allá. Haremos aquí 40 camas. Vale, 4 por aquí. Ocho camas, nueve camas, creo que va bien. Le vamos a poner unos cositos de estos por aquí. Y un aire acondicionado, sobre todo, que no se me cuezan los niños. Vale, y voy a poner también aquí aire acondicionado. Vale. Entonces, ahora vamos a contratar a una... enfermera. Vale, venga. Y vamos a poner aquí unos banquitos. Esto lo voy a reformar, pero vamos que sí lo voy a reformar. Echando hostias lo voy a reformar. Vale, por lo menos están todos tumbaditos. A ver, ¿qué quieres? ¿Ventilador de estetoscopios? Esto te lo puedo dar sin problema. Evento música en directo. Esto ya es más complicado. Mira, lo que sí puedo hacer es ponerles un... el de andar rápido. Uy, el de andar rápido. Eso va a poner el club. Vale. Así por lo menos, si se quieren unir a algún club, son... son fáciles de complacer. Porque el primero es este. Se lo voy a poner aquí. Vale. Librería en la sala de ingresos. Vale, esto de momento lo voy a descartar. Ya sé que no se ha podido acabar el trabajo. Vale, estamos a punto de tener la parcela 9. Librería de sala de ingresos no te la voy a dar, niño. Ya sé que no se ha podido acabar el trabajo, pero es que no me entra en la biblioteca. ¿Qué quieres que haga? Ordenador de archivo, tampoco. Necesito una biblioteca más grande.
Vale, curados. Necesito curar a uno más. Vale, un estudiante más de nivel 8. Y lo de graduados, yo creo que lo voy a completar ahora, la parcela 6. Que no sé cuál es, la verdad. Esta es la parcela 9, vale, perfecto. ¿Y esta cuál es? La parcela 2. Atrae a 10 solicitantes con marketing. Y esta es la parcela 5. Vale. Vale. Perfecto. No hemos completado. Uf. No hemos completado las 6, en verdad. Pero la 9 sí, vale. Venga, la 9 sí, la 9 sí. Vale, ver los premios. Siguiente. Vale, no he suspendido a nadie. Continúan aquí. Bueno, claro, es que las graduaciones son al último. Vale. En el último año. Vale. Media prestigiosa, un 82%. Bueno. Oye, atractivo el entorno. Vale. Vale, voy a hacer una cosa. O sea, todo a tomar por culo. Bueno, espera, no. Primero voy a coger los créditos. Porque si no, luego sabemos lo que pasa. Y voy a venderlo todo. Todo a la mierda. ¿Lo vas a vender? Lo voy a vender. Sí. Perfecto. Ahora, quitamos esto. Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto y todo para afuera. ¡Hala! Esto fuera, esto fuera. Vale. Y esto también. Es que me tengo que expandir hacia ahí. Vale. Vamos por aquí. Y esto fuera, ¿vale? Y este banquito en el que está sentado también fuera. Vale, vamos a construir. Vamos a construir un edificio del campus. Vale, a ver. Edificio 1. Venimos por aquí. Vale. Vale, una puerta por aquí y otra puerta por aquí. Perfecto. Vamos allá. Sí, sé que os faltan un huevo de cosas, soy consciente de ello, pero es lo que hay. El reto pirata ya lo tenemos hecho, así que no me preocupa. Esta es la siguiente que tengo que hacer, atraer a 10 solicitantes con marketing. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir una sala de marketing. Vale. A ver, vamos a poner aquí lo básico que es la residencia, que va a ser un poquito así grandecita. Que por cierto, esto al final mejor aquí. Esto por aquí y esto por acá. Ahora, las camas. Las voy a poner para este lado. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, con esto puedo tener a 40 estudiantes. Con esto puedo tener a 60 estudiantes. No es la mejor del mundo, no es la mejor del mundo. Pero por lo menos me sirve para ir tirando. Cuando tengamos un poco más de hueco, que también te digo que a lo mejor haciendo así lo tengo hecho. Ponemos esto aquí y esto aquí. Y esto media vuelta. Esto aquí, esto aquí y esto aquí. 80 estudiantes puedo tener aquí. Les vamos a meter una columnita aquí. Perfecto. Y aquí una plantita así muy sabrosa que se coma el que no estudie. No, es que esto no les pega nada. La estantería todavía. Les voy a poner un par de alfombritas por aquí. Es que no me gustan cómo queda. Y aire acondicionado necesito. De primeros auxilios, por si acaso.
Y el aire acondicionado que va a ir aquí. Perfecto. Mejor. Déjame ver un segundo. Vale, bueno, ni tan mal. Para lo que yo me esperaba, ni tan mal. Porque digo, ya verás tú esto. Bueno, por lo menos tienen bastante verdecito por todos los lados. Ponemos aquí un par de cuadricos más que completen y fuera. Perfecto. Vale. Esto necesitaba, digo, ¿dónde está esto? Vale, la biblioteca la voy a poner aquí. Mira. La biblioteca va a ir aquí. Que por cierto, 3, 3. Vale, se puede poner ahí. Vale, vamos a poner esto. Vamos a poner. Necesito las librerías, todas las librerías. Vale. La clínica de cabecera. Esto. Y esta. O sea, tenemos puesta la de psiquiatría, la de la clínica de cabecera, la de la sala de ingresos y la de la sala de inyecciones. Espérate que no hay alguna más por ahí que tengamos que poner. Vale, el chisme de estos. Vamos a poner el aire acondicionado. Y ahora sí, vamos a poner el ordenadorcito este. Y el ordenador de archivo, que no sé dónde está, aquí. Y ahora aquí en medio voy a poner estas cuatro. Y aquí vamos a poner. Oh, le he puesto como el orto. Ahora sí, otras cuatro. Perfecto. Y ahora voy a poner un par de cuadritos, tal que aquí y tal que aquí. Y aquí vamos a poner otro cuadrito. Y aquí otro cuadrito. Vale, la biblioteca está hecha. Ahora, la sala de duchas, los aseos. Es que ahora sí tengo yo sitio para hacer cosas. Porque es que antes estaba ahí empotrada entre cuatro paredes y no me dejaban hacer nada. Vale. Aire acondicionado puesto. Sala de duchas. Pues la misma, pero con duchas. Vamos a poner aquí un. Desde nada, voy a poner esto y el aire acondicionado. Porque si pongo eso, creo que no me va a dejar. Vale, y voy a buscar estos cuadritos. Que van a ir aquí detrás. Y voy a poner un par de ventanitas. No sé dónde están las grandes. Aquí. Una aquí y otra aquí. Perfecto. Vale, entonces los estudiantes están. Ahora la sala de ingresos. Voy para allá. Sala de ingresos la voy a poner aquí. Perfecto. Esto lo voy a poner aquí. Pero aquí es que van a ir todas las que pueda poner. Así van a ir. Vale, esto no me está molando. Ahora miramos cómo lo colocamos. Perfecto. Entonces, a ver, esto aquí colocadito. Y aquí otras dos. Perfecto. Entonces, esto, espera, lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a duplicar y lo vamos a poner aquí. Ahora. Vamos a poner aquí un par de cositas.
Voy a poner un par de plantas por aquí, mira, para que aporten ahí un poco de verdecito. Vamos a poner el aire acondicionado aquí en medio, porque creo que les va a hacer falta. Y vamos a poner unos cuadritos. Más que cuadritos, mira, esto lo voy a poner aquí. Creo que prefiero los pósters estos de... No, estos. Que hagan así un poco de vidilla. Por aquí. Chisme de los incendios. La bacteria esta creo que no la voy a poder poner aquí, pero aquí sí. Este por aquí. Y este por aquí. Vale. Yo diría que está bastante bien. Sí, todos, excepto la biblioteca por aquí. Espera. Que sí que es verdad que me queda un poco pocha por aquí, la biblioteca. Tenemos un par de pósters por aquí y ya está. Bueno, este no queda mucho, pero bueno, tampoco sé. Vale. Y la enfermería. Aquí me falta. Sala no válida. Este sí. Vale, ya está. Muchísimo mejor. Vale. Ahora necesito las de cabecera y... las salas de cabecera y de la mierda esta. A ver. Sala de inyecciones. Pues mira, vamos a hacerlo muy fácilmente. 5x4. Vamos a poner aquí todo esto. Vale. Y vamos a coger el aire acondicionado, lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a poner unas ventanitas aquí atrás. Y una plantita aquí junto al aire. Un cuadrito aquí. Otro cuadrito aquí. Otro cuadrito, pero de los verticales aquí. Uno de primeros auxilios aquí. Y ala. Ahora cogemos esta sala, la copiamos y la trasladamos aquí. Perfecto. Y ahora cogemos la clínica de cabecera y hacemos tres cuartas de lo mismo. Vale, lo que no sé, espera. Creo que así mejor. Vale, necesito la puerta, evidentemente. El coso este. Vale, ponemos aquí esto, ponemos aquí esto y ponemos aquí esto. Y ahora un cartelico por aquí. Y ahora la consola, evidentemente, necesito. Vale, un momento, porque entonces esto lo voy a poner aquí y la consola va a ir aquí. Perfecto. Necesito el aire acondicionado, evidentemente. Y necesito un par de ventanitas aquí. Vale, y ahora, bueno, espera un momentito porque no le he puesto casi decoraciones. Vale. Y vamos a poner un par de cuadritos por aquí. Y por aquí. Y ahora copiamos y pegamos. Y esta ventana me la tengo que cargar. Vale. Perfecto. Creo que así vamos mucho mejor. Voy a hacer una sala de ocio. Vale, necesito sala de personal. Que creo que la voy a hacer aquí, así pequeñita. Ponemos aquí una tele, ponemos una lamparita, ponemos un coso de estos. Y
Una maquinita de estas, no, igual una máquina es mucho. Pero algo para que se entretengan, no. Vale, y ponemos una alfombra, que no sé dónde está aquí. Vale, entonces esto puede ir un poco más para acá. Vale, necesito el aire acondicionado y necesito unas plantitas por aquí. Aquí mismo. Y un cuadrito. Y un postercito por aquí. Y un kit de primeros auxilios. Perfecto. Ahora. Aquí podemos hacer una sala de ocio pequeñita. Aquí dice pequeñita, dice así, más o menos. Ponemos aquí los banderines, ponemos un fregadero, un chismito de música de estos, uno de dardos, la nevera, una mesa quería yo poner y un futbolín aquí. Perfecto. Y ahora la mesa ahí. Aire acondicionado, evidentemente. Y ahora vamos a ver si ponemos un par de plantitas. Una por aquí y otra por aquí. Y los cuadros, claramente. Uno por aquí, otro por aquí. Y ya está. Vale, nivel del campo 7. Vale, voy a organizar. Espérate, vamos a organizar para no prepararla con lo de la felicidad. Les voy a tener fiestas de estudiantes cada 10 minutos. O sea, cada vez que termine una, tenemos otra. Para que cuando el volcán me pida que los estudiantes estén contentos, estén realmente contentos. Vale, tenemos ya hasta febrero. Vale, os estoy mareando un poquito, pero bueno, no pasa nada porque ya acabamos. Marzo. Abril. Mayo. Y junio. Y ya solo me falta julio. Perfecto, ya estamos, perfecto. Ahora, vamos a poner aquí construir. A ver, vamos a poner, lo primero que voy a hacer es poner aire acondicionado porque me va a hacer falta para todas las salas. Entonces, una por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Ahora es cuando han incorporado una función que hace que se cansen de las fiestas. Puto susto, me ha pegado con la mierda. ¿Te quieres poner a trabajar y dejar de asustarme, señora? Vale, atractivo. Aquí no tenemos... Ah, mira, sí, les voy a poner el del club del andar rápido. Y el club del orbe. Les voy a poner estos dos. Ahora... Vamos a poner las plantitas. Estoy trabajando. No, me estás asustando. Esto por aquí. En cada rincón voy a poner una planta y me voy a quedar más ancha que larga. Vale. Y aquí, en esta esquinita, otra. Vale, y así es como se hace. Bastante verdecito en un momento. Perfecto. Ahora. Vamos a también. Poner... Vete a la mierda. Vamos a poner aquí esto. Ahora necesito bancos. Necesito bancos porque no solo para mis estudiantes, sino para los que esperan a ser tratados. Entonces aquí vamos a poner un banquito y aquí vamos a poner otro banquito. Y aquí y aquí. Vale. Ahora, aquí en el hall voy a poner una serie de banquitos. Para que la gente no se me canse. Otra por aquí y otra por aquí. Y aquí alrededor de ellos voy a poner unos rosalitos. Bueno, los rosales me acabo de dar cuenta que son la hostia con cebolla, ¿no?
Perfecto. Mira, ya tengo todo en verde. Y aquí puedo poner otro rosa. Perfecto. Ahora, para que se me enamoren unos de otros, les voy a poner por aquí una de esas y una de trompeta del amor, que sé que me la van a pedir. Y, vale, lo verdecito te diría ya, espera, que lo podemos casi quitar. Le voy a poner un cuadrito aquí. Primeros auxilios por aquí. Es que casi está todo verde. Y esto aquí. Y ya está. O sea, lo voy a quitar porque ya está. Vale. Ahora vamos a ponerles para comer para que no se me mueran de hambre. Un blur por aquí. Otra de estas por acá. Esta aquí no entra, pero aquí sí. Y esto por aquí. Y este por acá. Vale, aquí vamos a poner otra. No sé qué poner aquí, en verdad. Esto lo tengo que poner, por cierto, para los. Y necesito poner el. Lo que pasa que espérate. Esta necesito poner. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Ah, entretenimiento. Espera, me falta entretenimiento. Que no se me aburran. Una cabinita telefónica. Como tenemos tanto hueco en las paredes, voy a poner cabinitas. Vamos a poner un coso de estos. Vamos a poner un coso de estos. Y poco más, en verdad. Y esto que no sé qué es, pero me ha gustado. Se lo voy a poner aquí en medio. Vale. Ahora. Fuera. Necesito. No, necesito poner cosas fuera. ¿Cómo? Qué susto con el level up, tú. La madre que me parió. A ver, me asusto fácilmente. Me lo reconozco. Pero me cago en todo lo que se envenena. Un par de rólicos por aquí. El café. Perfecto, que te aproveche. Ay, mira, qué bonito. Lo que pasa es que esto tengo que ponerlo aquí un poco así. ¿Puedo poner esto? Vale, entonces aquí. Le podemos poner. Espera, ¿puedo poner algo para que refresque? No. Putada. Pues mira, le voy a poner aquí unas topiarias de estas. Papeleras, no he puesto papeleras. No hemos puesto papeleras en ningún sitio, niña. Papeleras por todos lados. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Que luego sé cómo me ponéis el campus de mierda, niños. Que os conozco. Ahí he puesto uno. Pues aquí. Y aquí otro. Bueno, habrá papeleras tres juntas, pero me da igual. Vale. Puntos de titulación. Vamos a mejorar esto. Le voy a poner, porque me lo van a pedir, los banquitos del amor y. Vale, no, pero estos están fuera. El banco del amor. Es que me lo van a pedir porque sí. Si ya me lo han pedido antes, es que uno de ellos lo necesita. Va. Ay, coño, no he hecho la sala de marketing. Lo único que tenía yo que hacer, lo único, no lo he hecho. Tócate los cojones. Pues a ver dónde la meto yo ahora. Pues espera. A ver. Vamos a calmarnos un poco. Un momento. Aquí a lo mejor te. No. La única sala que he dicho tengo que hacer esta sala es la única que no he hecho. Tócate la vaina.
Esto lo ponemos un poco más para acá. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos... en ningún sitio. Y esto lo ponemos aquí. Bueno, hay tres papeleras ahí, no pasa nada. Sala de marketing. A ver, sala de marketing he dicho. Aquí. Joder, de verdad. Tercera vez. Sala de marketing. Pero me cago en todo lo que se menea, de verdad, ¿eh? Ahí. Tenemos esto, ponemos esto por aquí, esto por acá. A ver, muchas cosas tampoco puedo poner porque tiene esto un espacio finito. Lo que no sé, espérate, claro, un momento. Ahí. Y necesito un aire acondicionado, evidentemente. Perfecto. Y ahora contratamos a un auxiliar con marketing. Comenzar. Es que me da igual. La que consideres. Y ahora, estas cositas. ¿Dónde están las de relaciones? Aquí. Estas cositas ya las podemos poner por aquí. Y un... mira, de las de agua. No sé si puedo poner alguna más. Sí. Yo quiero poner alguna más, pero no puedo. Pues nada. Y esta papelera, aquí. Perfecto. Vale, ahora ya sí podemos empezar el curso. Que por cierto, creo que puedo pagar esto y esto los puedo pagar. Vamos allá, venga. Necesito contratar otro médico y otra enfermera. Perfecto. ¿Qué necesitas? Caretoplastia. Se desbloquea con investigación. Pues sé que no, de momento. Caretoplastia va a ser que no. Es que necesito investigación. Vale. La parcela 6 de momento la voy a quitar. Clubes de nivel 11. ¿Tú te crees mejor que Sanidad Pirata? Bueno, esta vez sí que lo eres. Trato es un trato. Vale, a ver. Este para casa. Y este para casa. Vale. A ver qué necesitáis. Báscula de la sala de ingresos. Vale, no pasa nada, se pone. Vale, estamos ganando dinero, me parece correcto. ¿5.000 este mes? Genera 100 puntos de investigación. Me cago en la puta. ¿Y dónde meto yo una sala de investigación ahora? A ver, vamos a calmarnos. A ver. Vamos a calmarnos. Tiene que ser de 4x4. Joder, macho. Sí. A ver. Sé que te hace falta. Colisión de puerta no válida. ¿Con qué me está? Ah, joder. A ver, nos cargamos esto y ponemos esto para aquí. Esto para aquí. Esto para aquí.
Y esto para aquí. Ahora, sala de investigación. Ay, de verdad. Vale, vamos a poner aquí un cuadrico. Ponemos esto. Ponemos esto. Y ponemos un par de cuadros de estos chachis. Pirulachis que tenemos por aquí. Lo que necesito poner también es un ventilador de estos. Ahora vamos a contratar a alguien con investigación para que me haga un proyecto. Vale. Vale. A ver. Ahora. El problema ahora es que tengo esto lleno de banquitos con una fuente aquí al lado que queda como el orto. Entonces esto hay que moverlo. Que realmente, espérate, esto lo voy a desmontar para que puedan pasar por lo menos. Y esto aquí. Y la mesa, la estatua, pues un poco más para acá. Vale. Por lo menos algo es algo. Venga, está en ello, está en ello. ¿Qué necesitas? No quiero esto. Armario de medicina alternativa. Bueno. A ver, tú te vas a ir para casa. Y tú te vas a ir para casa. To find that my dear cobbler had been replaced with an establishment by the name of the Shoe Zoo. Vale. But can one truly describe their vale, lo de la investigación está en ello. Without possessing a single pair of brogues? I think not. La caretoplastia, no la, o sea, es que no puedo. No puedo. Hasta que no desbloquee otra sola, no puedo. Vale. A ver, no quiero caretoplástica. El objeto maceta de flores. Esto es fácil de dártelo. Así que lo vamos a poner aquí. Ampollas médicas. Vale, esto se puede poner aquí fácilmente. Recreativa del mago chuleta. Esto se puede poner aquí. Grandes farmacéuticas. Esto se puede poner aquí. Puesto de batidos. Esto ya es sireno. Lo siento. Vale, un momento, porque quiero recordar que había una parcela. Investiga e instala un helipuerto. Puedes tener un máximo de 3 objetivos de parcela activos de forma simultánea, vale. Vale, pues nada, en ello está. Vale, los de caretoplastia. Les voy a mandar a casa. Sí. Lo que no sé es dónde voy a poner el helipuerto, la verdad. Supongo que aquí. Vale. No hemos podido evitar darnos cuenta de que sigues aquí. A ver qué podemos hacer al respecto. Prepara a los pacientes. ¡Ah! Vale. 7.300 este mes. Otro con caretoplastia. Sí, me parece muy bien, pero que ahora mismo no puedo. Si es que no tengo dónde meter los niños. Vitrina de estetoscopios. Vale, esta es fácil. Te la puedo poner en cualquier sitio. Los de caretoplastia. Qué pesadilla, de verdad. Es que ni entres. Ni entres. Hala. A tu casa. Modelo anatómico, vale.
the start of the show? Remember when we were going to talk about nostalgia? Otra por aquí. Pa' casa. Oh, what a paradise it seems. And yet, here we stand, talking about training shoes. Vale, ¿qué quieres tú? Música en directo, va a ser bien. Seventh passing of time. How fitting. How dreadfully sad. Things used to be better, dear listeners. Tres solicitudes más, vale. Iniciar campaña de investigación. Vale. Que me acabo de dar cuenta de que esto está un poco sin decoraciones. Entonces le voy a poner unos cuadritos, que estos me entran fácilmente. Y ya está. Vale, los de caretoplastia se van a ir a su casa. Más anchos que largos, sí. Hala. Vale, la parcela 5 está a punto de caer. Me quedan 22 pacientes, 21. Pacientes y helipuertos. Vale, a ver si consigo la parcela 5 y meto ahí el helipuerto. A ver si hay suerte. Vale, pesadilla con la caretoplastia, que no quiero, o sea, debería ser que si yo lo descarto, automáticamente los envíes a casa, pero bueno. Vale, ¿qué más podemos investigar aquí? Mira, pues mira, voy a investigar la puñetera caretoplastia y en cuanto tenga sitio la construimos. Para casa. Te estoy viendo. Ni entres. Vitrina de esqueleto. Vale, no sé dónde ponerla, la verdad, pero aquí mismo, mira. Este nos ha muerto uno. Vale, me faltan 9 pacientes. Investiga e instalo un helipuerto. Imagino que será relativamente sencillo instalarlo. Jornada de puertas abiertas. Vale, la caretoplastia está en ello. Jornada de puertas abiertas, vale. 6 pacientes me faltan para la 5. ¿Esta es la 5? Sí. Vale, bien. Lo bueno es que tengo aquí ya 2 juntas que me sirven. Perfecto. Y un tulipán. Pues un tulipán para el niño. Hola. Lo que tendría que ir es mejorando estas cosas. Voy a contratar a un bedel con este, te tengo. Así voy mejorando. ¡Ah! Ya tenemos la parcela, perfecto. Construir helipuerto. El helipuerto, imagino. Vale, digo, imagino que es de exterior. Pues mira, vale. Ya tenemos esta parcelita también, ¿no? Perfecto. Mira, les voy a hacer esto en un caminito. A ver si puedo, que esta es otra. Ah. A ver, espérate, porque a ver. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Sube de nivel a 9 estudiantes. A 10 estudiantes, vale. Eso es relativamente sencillo. Espero que lo consiga, vamos. Vale. Vale, he completado la prueba de la isla, menos mal. Vale, vamos a contratar a otros 2 profesionales. Bueno, los de caretoplastia de momento se van a ir a su casa, porque es que no tengo la sala, tío.
No te está contando bien, ¿no? No, no del todo, la verdad. Pero bueno, mejor que otras veces sí. Descartar. No te voy a poner un puesto de verduras, claramente. Y hemos ganado 5.000 casi este mes. Vale, 5 parcelas tenemos ya. Esta que es graduados con nota B más. Estudiantes de nivel 10. Cura 50 pacientes en rehabilitoplastia. Vale. Bueno, de momento la verdad es que tengo bastante sitio. No me disgusta. Vale, vamos a construir aquí otro edificio, que es donde voy a poner todas las cosas nuevas que necesite. Ahora 50.000. Uf. Esperemos que podamos. No tiene pinta de que vaya a poder, ¿eh? También te digo. Tú para tu casa. Vale. ¿Cómo vamos en el año? Vale, me quedan 3 mesecitos. Pues yo creo que... Hola, Melzar, buenos días. Pues bien, aquí estoy intentando no morirme yo en este hospital que estoy construyendo. Que no tiene pinta de que me vaya a ir muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Listen! 191. Ah, bueno, joder, mira, pues sí que he ganado. Vale. Rueda para andar, vale. Esta te la voy a poner aquí. La prueba de la isla, perfecto. Perfecto, nueva sala desbloqueada, caretoplastia. Vale, pues ahora vamos a construir, mira, vamos a construir aquí un edificio del campus que va a ser tal que así. Bueno, de momento tal que así. Luego ya vamos viendo. Meto aquí esto. Dale. Que espérate, porque... Le quiero poner un poco más de fondo. Ahí, mejor. Mejor, mejor, mucho mejor. Y aquí metemos la caretoplastia. La sala de caretoplastia, que tiene que estar aquí al final. Tiene que ser de 4x3. Vale. 4x5 y ya está. Vale, desbloqueamos todo esto porque tengo un Q2 para exportar. Y metemos esto aquí. A ver, sí, niños, ya sé que venís a la sala de caretoplastia. Soy consciente de ello, ¿eh? Pero por favor, esperen un segundo. No me hago bien. Vale, vamos a poner unas plantitas. Y vamos a poner un par de cuadros. Un cuadro por aquí. Y necesito, bueno, el kit de primeros auxilios. Y necesito el aire acondicionado, que no sé dónde está. Aquí. Aquí, aquí. Y lo vamos a poner aquí. Vale, y aquí necesito contratar. Voy a contratar otra enfermera. Les voy a poner aquí otro aire acondicionado para que no se me mueran del calor aquí fuera. Otro par de aires acondicionados aquí. Les voy a poner un banquito. Y les voy a poner mira, una plantita por aquí que va a ser un rosal, para que les dé un poco de verdecito. Y una maquinita de estas para que se entretengan. Y algo para comer. Que lo de comer está aquí arriba. Que no sé si hacer dos salas de estas de... Arreglo los objetos no válidos. Vale, no pasa nada, ya está. Entonces, editamos este edificio y luego una fila más pequeña. Ay, mierda, mierda. Algo me dice que no he cumplido las expectativas del volcán. Vale. Vale, vamos a poner más banquitos.
Y aquí pongo la comidita, mira. ¿Dónde están las máquinas? Aquí. Y... ¿dónde está? Aquí, esto. ¡Hala! Baño tienes ahí, señor. Un poco lejos, pero lo tienes. Muy bien, en mayo me iré para casa y dejaré el trabajo que estoy. Quiero empezar a hacer una cuenta de Amazon para saber... ¡Uh! Pues a ver qué tal. Yo lo estuve mirando, pero me pareció muy complejo. Dije, mira, no. A ver qué tal se queda. Vale, nota media 88. Perfecto. Una nota media de A. 1000 puntos de investigación generados. No hemos impartido clases de apoyo. 87% de media atractiva de entorno. Y media de prestigio de Estela, un 5. Vale. Bien, bueno. Vale, pues creo que lo voy a dejar por aquí. Voy a, antes de empezar el curso, voy a dejar que se... Ah, tengo que empezar otra chisma de marketing, por cierto, que no se me olvide. Listos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Voy a dejar que curen a todos los que tienen por ahí, que arreglen todo y que se quiten todas las colas de las salas, porque si no esto va a ser un cachondeo. Antes de empezar un curso nuevo. Voy a contratar a él para que sea mi diseñador, porque no capa de ropa de dibujos. Que sea. Ah, pues mira, eso está muy guapo. La verdad, yo es que no valgo para esas cosas de diseño y estas cosas, no se me dan bien. Pero bueno, si os da bien, adelante. Se puede sacar mucha pasta de ahí. A ver si tenéis suerte. Me va el directo a tirones. Ah, maravilloso. Tenemos la red tonta hoy. Pues a mí se supone que me va bien la velocidad de aquí, pero bueno. Bueno, pues eso, que lo voy dejando por aquí. Esta noche estará en directo en Gerancito, seguramente con el Ideas Frontier. Yo volveré mañana, no sé si por la mañana o por la noche, seguramente por la noche. Así que nada, que paséis un buen martes, nos vemos en el siguiente directito y muchísimas gracias por estar ahí. Un saludito.